Misantla, ¿no? ¿No? Saludos a Misantla. Ya ahorita investigamos de dónde es. Oiga, pero vámonos con la siguiente nota. Y es Oscar Valdemar, que hoy estuvo en una entrega de premios que es de tradición en México. Los Arieles, la entrega de los Arieles, que por cierto se estuvo transmitiendo aquí en TV Más. Y él nos trae todos los detalles en la Ciudad de México, que estuvo buenísimo. ¿Quieres ver? Pues fue en el recinto de Bellas Artes y aquí lo tenemos. Vamos a ver esta nota. Una verdadera noche de glamour es la que se vivió aquí en la Ciudad de México, en uno de los recintos más emblemáticos, es decir, el Palacio de Bellas Artes, para premiar a lo mejor del cine mexicano a través de los Arieles. Vamos a ver todo lo que ocurrió en esta extraordinaria noche. La industria cinematográfica en México celebró la 57ª entrega de los premios Ariel, en la cual destacan todas aquellas producciones del cine nacional que al mismo tiempo enorgullecen y motivan a todos los cineastas mexicanos que buscan un mejor lugar de este sector. Al término de la estruendosa lluvia que azotó el centro histórico de la Ciudad de México, se dio pie al desfile por la alfombra roja donde figuras destacadas como José María Jaspic, Emanuel del Real, Eugenio Caballero, Juan Carlos Rulfo y Diego Diez Quemada, entre otros, pasaron para deleite del público. El Palacio de Bellas Artes fue el escenario perfecto para que la película Güeros de Alonso Ruiz Palacio arrasara con 5 de los 12 premios Ariel a los que estaba nominada. Ganar algo así en un país fracturado, donde todo se está perdiendo, significa mucho más, dijo Ruiz Palacio al recibir el premio a Mejor Película. El cine mexicano demuestra lo que el país puede ser si se puede imaginar. Sin duda, la entrega de los Arieles ya es toda una tradición y un significado de crecimiento profesional en el cine nacional, donde cada vez más son los productores y directores mexicanos que se aventuran a realizar películas de talla mundial. Pues ahí tienen una noche verdaderamente memorable para la 57ª entrega de los Arieles. Ahora el reto para el siguiente año será que todas estas películas lleguen a la pantalla grande y verdaderamente puedan ser disfrutadas por todo el público. Yo me despido desde la Ciudad de México y nos vemos en la próxima ocasión. Muy bien, gracias al Internacional de Oscar Valdemar. Qué padre, ¿no? Oye, qué elegante además. Pues de moñito y... Sí, oye, smoking, pues es que la ocasión la meritaba. Claro que sí. Oye, muchos artistas ahí presentes. Sí. Muy padre. Pues una entrega de premios muy reconocida en la Ciudad de México. Sí. Y que además reconoce a todo lo que se hace en cinematografía. Qué bueno. Yo no pude ir, bueno, me dieron la invitación, pero pues no pude asistir. Sí, a mí también me llegó, sí, pero pues estábamos en programa. Andábamos chambeando, pero bueno, ya en la próxima entrega. Para el próximo ya estaremos transmitiendo, sí, no, en vivo. Sí.